Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a el webinar Análisis del impacto de la subasta fotovoltaica en España a largo plazo. Así que hoy vamos a tener a cuatro expertos en esta materia. Así que bueno, voy a dejar de compartir pantalla para que puedan presentarse. Así que bueno. Empecemos por Rubén. Si te puedes presentar brevemente, por favor. Sí, desde luego. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este webinar. Mi nombre es Rubén Martínez. Soy el responsable de todo el área de energía bajo financiación de proyectos en Banco Sabadell. Bueno, llevo en el banco y centrado en este sector pues alrededor de unos 15 años. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Olivier, si te puedes presentar brevemente, por favor. Tienes el micrófono silenciado, Buenos vale. días. Gracias por la invitación. Soy Olivier Portard, director general de Antuco. Somos una consultora de mercado eléctrico, un asesor cuantitativo. Proyectamos precios a largo plazo de la energía en diferentes mercados, entre ellos España. Y hemos apoyado a muchos desarrolladores renovables en diferentes mercados, tanto en fase de desarrollo como posterior financiación, participación en subastas y demás. Muchas gracias, Oliver. Y bueno, Rafael, si puedes presentarte brevemente, por favor. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de participar en el webinar. Soy Rafael Belda, soy el director de desarrollo de proyectos de Sterling & Wilson para Europa. Anteriormente he estado en el mercado mexicano, donde he estado 7 años dedicándome de forma íntegra al sector energético también, digamos en el entorno por reforma energética de México, trabajando pues fundamentalmente en actividades de desarrollo de negocio de jugadores como Abengoa México, Engie o Sunco Capital. Muy bien, muchas gracias. Y Jaime, por favor. Hola, buenas. Muchas gracias por la amable invitación para participar en este webinar. Soy Jaime Vázquez, director de Markets Regulation en Excelio. Excelio es un developer español, pero con proyectos internacionales en los 5 continentes y bueno, con activa participación en las subastas que ha habido en España. Muchas gracias, Jaime. Así que, bueno, tú eres el primero en presentarnos, así que cuando puedas empieces a compartir pantalla. Y bueno, mientras tanto, solamente quiero recordarle a todos los asistentes que estamos grabando la sesión y les vamos a mandar un email con el video y las diapositivas también. Así que, bueno, adelante, Jaime. Vale, un momentín. Yo Vale, veo. ¿se ve bien? Antes se veía bien, ahora Ah. está dividido en diferentes pantallas. Vale, ahora se ve mejor entonces. No, ahora se ve la vista preliminar, por decirlo de alguna manera. Vale. Pero hubo un paso que hiciste antes y ahí se veía bien. Vale, pues un momentín, perdón. Es cosas del directo. Sí, no, no siempre. Siempre puede ocurrir, pero bueno, no pasa nada. Tal vez. Vamos a hacerlo de nuevo. Escoge el archivo como tal. Y ahora, modo presentación. Si pones modo que debería estar ahí. Ahora. Pues no, se ve. Se ven las diferentes pantallas. Pon opciones de presentación, duplicar la Ahora. presentación. Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Perdón por el pequeño problema técnico. Vale, No, no pues. se preocupe. Ok. Bueno, básicamente, primero hacer un repaso muy rápido por los resultados de la subasta. Creo que son conocidos. Aquí he puesto básicamente por grupo. Empresarial, adjudicatarios, en la parte de fotovoltaica, pues Excelio ha sido el mayor adjudicatario por volumen,
de la pasada subasta 2020. Igualmente, estos resultados en WIN, por grupo empresarial, y poniendo el precio medio ponderado de cada uno de ellos. Respecto a fotovoltaico, bueno, pues algunos comentarios muy rápidos. Básicamente ha habido cierta dispersión en cuanto ha habido bastante participación y bastante diferentes grupos, diferentes proyectos adjudicados. Es destacable que los grandes grupos, por lo menos, y bueno, en general el mercado, ha estado bastante alineado a un precio medio. De hecho, los grandes grupos que puedo señalar aquí en rojo están en un margen prácticamente de 3 euros. La única excepción es Enel, pero es verdad que ellos solo se han adjudicado 50 megavatios, bueno, solo que es bastante, pero bueno, a un precio superior. En cuanto a WIN, pues ha habido una mayor concentración en la adjudicación. Es verdad que en la franja inferior han sido un poquito más caros, han empezado desde un punto más alto de precio. Luego en la parte superior ha sido prácticamente idéntico a la parte fotovoltaica. Es de destacar que si no hubiese habido reservas de cupos en esta subasta, el resultado hubiera sido exactamente el mismo, puesto que no ha habido ningún proyecto adjudicado a WIN que haya sido a precio superior a fotovoltaico haciendo valer su reserva, con lo cual por un céntimo, pero hubiera sido exactamente el mismo. Y bueno, algún titular de prensa curioso, antes de la subasta yo llegué a leer que cualquier oferta por debajo de 30 euros sería temeraria. Bueno, la realidad es que cualquier oferta por encima de 30 euros se ha quedado fuera de la adjudicación. Y también vi que se decía que Excelio oferta por debajo de la rentabilidad, un poco que lo que suena un poco a dumping. La realidad es que, bueno, si lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho todo el resto del mercado y evidentemente no. Entendemos que no ha sido así. ¿Posibles efectos de esta subasta a medio y largo plazo? Bueno, pues aquí también he listado cosas que se han dicho, escrito, etcétera, algunas contradictorias, lo cual es sorprendente, todas con su cierta explicación y lógica detrás. Se dice que los precios de los PPA iban a bajar por contagio de precios, se decía que iban a subir porque iba a haber menos proyectos disponibles, que iba a haber más dificultades para financiar fuera de subasta, que iba a contribuir a cumplir los objetivos de PENIEC, del gobierno, ya que bueno, estas subastas pues, suponen un marco estable, que es positivo, entiendo, para la industria. También se habla sobre distorsión de mercado, y probablemente hablaremos de esto un poco más adelante, debido a que bueno, los mercados diarios y futuros pueden bajar, ya que los precios de subasta pueden ofrecer un precio más bajo, y sin embargo estos mercados no reflejan los precios reales de esas tecnologías, ya que no se ve en estos mercados la parte de precio fijado que está garantizado por subasta. También se ha comentado que iba a haber canibalización de precio, ya que la subasta supuestamente supone artificialmente subir el número de proyectos conectados y por tanto se puede deprimir el precio solar, el precio en hora solar que perciben las fotovoltaicas. Bueno, de todo esto, algún apunte rápido. Evidentemente, nadie tenemos la bola de cristal. El mercado está evolucionando muy rápido. Estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Es verdad que si miramos la última década, el coste fotovoltaico ha descendido drásticamente. Lo va a seguir haciendo, posiblemente en mucha mejor medida, sobre todo porque está ya en unos costes bastante bajos. Entendemos que el siguiente breakthrough, tanto técnico como sobre todo económico de costes, va a ser el almacenamiento en cualquiera de sus formas, batería, hidrógeno, coches eléctricos, etc. Y esto va a hacer realmente, yo diría que uno de los grandísimos problemas que tiene el mercado energético y la transición que estamos viviendo, que es el desfase entre cuándo se produce la electricidad renovable y cuándo se consume. Y, por tanto, el almacenamiento va a reducir o va a proporcionar esa función de capacidad de respaldo de renovables y pues, además también mitigará la canibalización de precios que hemos mencionado. Otra conclusión de la subasta es que claramente ya hoy por hoy se puede decir que en España, por lo menos, y en muchos otros países, fotovoltaica es la forma más barata de generación de energía. No renovables, sino de otro tipo incluso. Y bueno,
¿Habrá presión sobre los PPAs? Sí, habrá presión sobre el precio, pero el precio de subasta, como ya también creo que se ha comentado en muchos foros, no es directamente trasladable a un PPA privado. Es decir, hay circunstancias en la subasta que lo hacen evidentemente distinto. En la subasta pues tenemos el credit rating del Estado, el PPA se simplifica tremendamente, es decir, no hay un documento jurídico de más de 100 páginas que hay que redactar, hay que negociar, hay que acordar. Esto ahorra evidentemente tiempo y costes legales. Hay una visibilidad muy clara de cierre en unos tiempos tasados y bastante ágiles. El Estado está en este caso comprando la energía as produced, que suele ser también con un consumidor final un punto importante en los PPAs. Hay una estructura de garantías muy clara que se va reduciendo durante la construcción y sobre todo no hay ninguna desde el COD de la planta. Hay acceso a mejores condiciones de financiación bancaria, mayor apalancamiento. Hay un plazo de entrega que incluye early revenue, ya que para evitar la ejecución de avales la planta debe estar conectada el 28 de febrero, pero el esquema de subasta no entra en funcionamiento hasta el 30 de septiembre, con lo cual tenemos ahí 7 meses de exposición 100% al pool. Hay flexibilidad de terminación una vez que se ha entregado la energía de subasta sin ningún tipo de penalización. Hay un volumen importante que muchos PPAs pues es más difícil de conseguir, etc. Luego, yendo a algunos aspectos concretos también del tema de la subasta, si miramos lo que es el cálculo del precio de la subasta, el precio que se percibe es el precio de adjudicación más un porcentaje de ajuste que se multiplica a la diferencia entre el precio de mercado y precio de adjudicación. Esto, dicho de otra manera, simplificando de una forma rápida, básicamente significa que es el precio que se percibe es el 95% del precio de adjudicación más el 5% del precio de mercado. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Que puedo quedarme con el 95% de la producción a precio fijo y luego hacer un PPA por el 5% que tengo expuesto a mercado? Realmente no, porque el precio, aunque se pueda entender que es 95% de la energía a precio de PPA y 5% a precio de mercado, la realidad es que lo que es la energía de subasta, lo que genera la medida retributiva, el 100% de esa electricidad está bajo este precio global. Sí que es verdad que habrá que hablar y valorar cómo los bancos van a valorar este 5% de ajuste de mercado y qué exposición de... O sea, qué curvas de merchant van a considerar para el dimensionamiento de la deuda. Por lo tanto, la exposición mínima a mercado que voy a tener bajo subasta es del 5%. ¿Puedo incrementar si quisiera esta exposición? Pues la respuesta es sí. Y evidentemente, de forma relativamente fácil, hay dos maneras. O bien, para una misma planta, hacer dos o más unidades retributivas, con lo cual estoy diluyendo lo que es el 95% de precio fijo al porcentaje que yo desee, o también incluso se puede hacer con un portfolio, puede tener una planta íntegramente toda su electricidad, su potencia bajo subasta, y puede tener otra merchant y combinarlas fácilmente. En cuanto al almacenamiento, ¿habrá en esta primera subasta plantas con almacenamiento y por tanto gestionables? Y en la parte de arriba está hablando del 5% de ajuste de exposición al mercado, porque entiendo que no va a haber almacenamiento. Si lo hubiera, el ajuste de mercado sería un 25%. Bueno, pues creemos, bueno, primero, no se sabe, no se va a conocer porque no hay que declararlo hasta que se haga el registro en el RER en esta explotación, es decir, una vez que estas plantas entren en funcionamiento. Ahora bien, nosotros entendemos que, salvo gran sorpresa, no va a haber plantas con almacenamiento, básicamente, primero, porque hay unos requisitos técnicos onerosos, es decir, son 2 horas mínimo de almacenamiento y además no se permite la carga de energía para este almacenamiento desde la red, tiene que ser desde la propia planta de generación, pero sobre todo porque las plantas de almacenamiento, bueno, pues estamos viendo que hoy por hoy todavía no son rentables a merchant, y si en este caso una planta bajo subasta, aunque tenga el 25% a merchant, el 75% lo tiene a un precio que está fijado, compitiendo con otras plantas que no tienen almacenamiento. Por tanto, entendemos que probablemente serán incluso menos rentables. Una planta de almacenamiento necesitará un incentivo superior a una planta que no tenga almacenamiento hoy por hoy. Y por último punto para comentar,
La participación en el mercado diario o intradiario, bueno, se ha comentado también si la posibilidad de que los ganadores vayan a ofertar un poco alto en el mercado para conseguir este 5% adicional, pues que le suponga un upside, un revenue adicional. La realidad es que, según las reglas de la subasta, si no se casa esa energía en el mercado, diario o intradiario, no va a contabilizar como energía para subasta. Por lo tanto, entendemos que puede ser un riesgo para intentar conseguir un upside en este 5%, aparte de la posible poca influencia que una planta pueda tener al ofertar. Pero bueno, entendemos de todas formas que lo fundamental es asegurar el precio que tienes asegurado para el 95% de tu producción o el 95% que tienes bajo subasta, con lo cual entendemos, esto está lejos todavía de suceder, porque esto solo sucederá una vez que las plantas entren en operación, pero creemos que las plantas más bien van a tender a asegurar el precio fijo que tienen bajo subasta y no ponerlo en riesgo para intentar conseguir un potencial o posible upside, que de producirse bienvenido, pero yo creo que va a intentar dirigirse poco a la planta individual en ese sentido. Y bueno, esto es lo que tenía. He ido un bastante rápido porque entiendo que hay poco tiempo, pero bueno, luego habrá tiempo un poquito más de debatir muchos de estos puntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime, por la presentación, muy interesante. Y bueno, y ahora le cedo la palabra a Rafael Pelda para que haga su presentación. Así que, Rafael, cuando quieras, empiece a compartir pantalla y da tu presentación. Muy buenos días. Gracias de nuevo por permitir participar a Estelino Gulson en el presente webinar. Quería pues hablar inicialmente de Estelino Gulson como jugador nuevo en el mercado europeo y particularmente en el mercado español. Estelino Gulson, en el caso del área de negocios solar, es uno de los principales EPCistas a nivel mundial. Las principales actividades que podemos proveer, como se puede apreciar en esta diapositiva, van desde el área de desarrollo de proyectos, por supuesto la ejecución del EPC a nivel de utility scale, el negocio de baterías, de storage, operación y mantenimiento de activos, y luego fuera de lo que es la actividad de utility scale, ofrecemos también servicios de instalaciones rooftop y instalaciones sobre masas de agua. Creo que es importante hacer esta descripción del total de portfolio de actividades que podemos ofrecer por la integración vertical de estas distintas áreas, de estas distintas actividades, que creo que va a ser uno de los aspectos claves que vamos a tratar también dentro de las posibles mejoras, optimizaciones que se pueden conseguir para poder alcanzar estos precios que ha estado comentando Jaime. Va a ser uno, digamos, de los drivers o de las palancas que pueden permitir, digamos, esta optimización de precios. En cuanto a cifras de la compañía, pues decir que Estelino Gulson Solar, desde 2016 hasta 2017-2019, ha sido rankeado como el principal EPCista a nivel solar fotovoltaico, de instalaciones fotovoltaicas, por parte de IHS. Los main figures que manejamos, pues es un portfolio de PC de por encima de los 10 gigavatios, ya sea ejecutados, comisionados, en ejecución o ya firmados, una cartera de instalaciones en operación de cerca de, bueno, por encima de los 8 gigavatios, no solo de proyectos ya ejecutados por parte de la compañía, sino hasta incluso proyectos ejecutados por terceras partes. Digamos que muestra la capacidad de operación de la compañía y de la confiabilidad en esta actividad. Y bueno, un capital humano de más de 1.500 personas solo en el negocio solar, ¿vale? Con presencia en más de 25 países y quería hacer referencia al proyecto de 1.2 gigavatios ejecutado en Abu Dhabi para la Autoridad de Energía Local, que bueno, en el momento de la ejecución era el principal proyecto solar fotovoltaico. Digamos, el track
cronológico de la compañía. La fundación de la compañía de Stelling & Wilson en 1927, aunque el negocio solar pues, arranca pues, en la primera década de este siglo. A partir de ahí podemos marcar como hito el 2014 como primer proyecto que se ejecuta fuera de India, como negocio, digamos, geografía natural de la compañía. Hasta 2017, 2018 y 2019, donde somos rankeados como primer EPC principal, primer EPCista a nivel global. Otro hito importante para la compañía en 2019 fue la salida a cotización pública en Bolsa India. Y bueno, pues seguimos empujando. En 2020, pues por desgracia, un poco también por la actividad que nos ha afectado a todos del coronavirus, el ranqueo, pues no hemos seguido manteniéndonos en nivel 1, pero estamos dentro del top 5 de los EPCistas en Murcia. ¿Vale? A partir de ahí, ya dejo de compartir pantalla. Encantado de responder cualquier otra pregunta que haya, digamos, en materia de la compañía, a cualquiera de los atendientes al webinar. Creo que es importante hacer hincapié en digamos, los cuatro aspectos claves que puede aportar Stelling & Wilson a este tipo de proyectos, que para mí los cuatro pilares son el tema de la bancabilidad, es decir, el track record y la confianza que tenemos por parte de instituciones bancarias. Hemos participado en Project Finance en todos los continentes, entonces en este aspecto yo creo que es un aspecto importante por parte de la compañía a la hora de ofrecer a sponsors o potenciales inversores. La capacidad de diseño de las instalaciones, ofreciendo un performance ratio de las instalaciones que están por encima del resto de competidores. Esta capacidad de diseño técnico que tenemos in-house y por último la integración vertical. Es un punto que ahora voy a volver a tratar un poco más adelante y haciendo hincapié de nuevo a lo que ha comentado Jaime como uno de los aspectos fundamentales para alcanzar estos precios que parece que sean imposibles de sostener, pero al final yo creo que pasa por realizar soluciones bastante imaginativas y bastante flexibles. Y ahora lo trataré, donde pues, la posibilidad de ofrecer, digamos, una integración desde desarrollo de proyecto, ejecución de PC y ofertar, digamos, actividades de O&M, pues permite, digamos, llegar a condiciones, digamos, más optimizadas por parte nuestra y, digamos, pues más competitivas de cara, digamos, al usuario final. Yéndonos ya de forma directa al tema de discusión, que son las subastas, yo me he apuntado dos puntos que creo que son bastante interesantes. Por un lado está, digamos, la sobresuscripción de ofertas que hubo en la subasta, y yo creo que esto pues tiene, digamos, sus consecuencias y sus justificaciones. Por un lado, la consecuencia, pues, la gran liquidez de oferta y el poder, digamos, haber cubierto las expectativas de ahorro de energía eléctrica, que creo que es un aspecto muy, muy importante, tanto a nivel país como, digamos, a nivel de eficiencia y competitividad. Creo que para poder alcanzar una de las causas de esta gran liquidez y suscripción y concurrencia de ofertas es el anclaje de flujos. Esta estructura en un mercado donde cada vez, ya no solo en el mercado de energía, sino en el mercado infra, mercado agua, mercado, energía global, yo creo que Rubén lo tratará más adelante. Creo que el hecho de tener anclaje de flujos es un aspecto que es realmente positivo y atractivo para instituciones bancarias y también para los inversores finales de los proyectos, ¿vale? También yo creo que vamos a tratar el tema de mayor o menor exposición a merchant, precios muy bajos, el tema del apalancamiento pues también se va a reducir. Pero yo creo que también ha generado un gran apetito y ha generado, digamos, condiciones de fondeo bancarias, pues digamos, muy competitivas. Es decir, el poder disponer de un bunch de proyectos con ese anclaje, con esa visión de largo plazo y ese aseguramiento en el largo plazo, hace que también haya concurrencia de instituciones bancarias compitiendo por poder fondear estos proyectos, y esto hace competitividad también en las condiciones de fondeo. Creo que otro aspecto también importante para generar, digamos, este apetito, esta atracción en digamos, la oferta de proyectos, es la atracción y la visión de largo plazo que ofrece el gobierno español en cuanto a generar, digamos, una proyección de subastas en el largo plazo. Es decir, se tienen ahora mismo previstas, no sé si son cerca de hasta 12 gigavatios en los próximos 4 años. Esto hace pues, que se pueda generar, digamos, una masa crítica de equipos de trabajo dentro de las compañías
apetito por parte de desarrolladores, apetito por parte, digamos, de inversores, y que se genere, digamos, no una visión de one shot, donde digamos, oye, pues genero proyectos para este año y ya no va a haber más, digamos, posibilidades en largo plazo, ¿no? Esta visión de largo plazo por parte del gobierno, yo creo que genera, digamos, el apetito de todos los elementos integrantes de la cadena de valor. Yo creo que estas subastas van a apoyar bastante a la previsión de incorporación de energías renovables en la matriz energética y va a ser un buen mecanismo, como he dicho, de tracción para el sector privado. No va a ser suficiente y no va a ser el único, las subastas, porque va a tener que detonarse también el sector de los PPAs privados para seguir, digamos, traccionando los nuevos proyectos, pero creo que es un buen mecanismo de atracción, ¿vale? El segundo punto, y creo que en ese aspecto ha hablado bastante Jaime, es el tema de los precios. Es decir, los precios son realmente competitivos. Yo vengo del mercado mexicano, he visto, digamos, la misma tendencia en tres procesos de subasta pública. Aquí, pues, hemos visto un primer proceso con precios competitivos, este segundo ya con precios realmente, realmente competitivos. Yo no tengo bola de cristal, como ha dicho Jaime, pero yo seguiría apostándole a un cierto ajuste. Tiene sus pros, tiene sus cons, tiene sus posibilidades de que realmente baje o su no. Es decir, efectivamente, hay proyectos que ya han ocupado, digamos, zonas, ubicaciones de alta competitividad, es decir, tanto en wind como en solar. Hay precios donde, pues, por madurez del mercado, pues, costes operativos o puede ser acceso al terreno se está haciendo, pues, muy competitivo, está haciendo unas condiciones, pues, muy peleadas para los que estamos en el sector de desarrollo de proyectos, pero creo que sinceramente con estas estructuras o soluciones imaginativas que estamos poniendo encima de la mesa, la última diapositiva de Jaime, pues, era un ejemplo de estas soluciones, digamos, ver dónde se puede generar la última milla de valor e intentar capturarla. Y por desgracia hay veces que la captura acaba traduciéndose no en mayor rentabilidad para el sponsor, sino en mayor oferta competitiva para el producto final. Yo creo que la tendencia, pues, va a seguir ajustándose, ¿vale? Como aspectos fundamentales en la parte de este precio, pues yo dejaba aquí, pues, el ajuste de precios de deuda. Yo creo que eso lo tratará Rubén a posteriori. No se va a traducir en un mayor apalancamiento de proyectos. El apalancamiento de proyectos, por desgracia, va a reducirse, es decir, este grado de competitividad de precios que el apalancamiento no dé de sí, el dimensionamiento de deuda no permita, digamos, ese apalancamiento de otros momentos, de otros tiempos. Estas estructuras imaginativas que he dicho, pues va a depender un poco de la tipología del jugador, de la contraparte. Yo creo que va a ser interesante en el debate, pues, hablar de quién estamos hablando. Podemos estar hablando de IPP, que pueden tener, digamos, acceso a un fondeo de capital más competitivo. Podemos estar hablando de plataformas. Y cuando decía IPPs me refería a IPPs históricos o empresas, digamos, del sector oil and gas que se han derivado a renovables. Podemos estar hablando de plataformas, digamos, más novedosas o más reciente creación, o desarrolladores, como puede ser un perfil como Marcelo y Jaime, donde juegan con un poco más de flexibilidad. Ahí tienen, digamos, un poco más de flexibilidad. Estamos hablando de industriales, que también estaban, digamos, dentro de los adjudicatarios, donde tienen una integración vertical, donde pueden hacer el desarrollo, pueden hacer el suministro de equipos, pueden hacer labores de O&M, incluso comprometer parte de capital. Y esto hace que esta integración les dote más de flexibilidad a efectos de rentabilidad final, ¿vale? Yo creo que todo este tipo de estructuras es bueno analizarlos. Yo creo que van a ser los jugadores de estas y de las siguientes subastas. Y por último, y también relacionado con el precio a la baja, yo creo que está el mercado o la parte de los PPAs. Efectivamente, los PPAs privados yo creo que se van a ver afectados, se van a ver afectados en precios, se van a ver afectados un poco en el timing de cierre. Es decir, yo creo que vamos a entrar, digamos, en un tiempo de unos meses donde va a haber un poco de ajuste y un poco a lo mejor de frenada de cierre de PPAs. Ojalá no sea así y ojalá se siga teniendo tracción, pero creo que va a haber momento de interiorización y de aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Como muy bien ha señalado Jaime y he sufrido yo en otros mercados, las condiciones son las mismas, es decir, mi contraparte no es la misma,
el contrato, partes de un contrato totalmente definido, interiorizado por bancos, por la parte, digamos, de inversión, de equity, por parte de los inversores privados, versus un contrato que es totalmente over the counter, donde las condiciones las discutes a última hora, las tienes que interiorizar con bancos. Entonces yo creo que en ese aspecto no es lo mismo, no tienes una masa crítica, es decir, tú no vas a conseguir o va a ser difícil conseguir un PPA como el que ha conseguido Excelio de por encima de los 300 megavatios, es decir, en one shot. Entonces en ese aspecto yo creo que no es lo mismo, no es lo mismo, y por tanto, aunque se va a ver afectado el mercado de PPAs en cuanto a precio, en cuanto digamos a una cierta paralización, creo que se debe entender que no son los mismos productos los que se están ahora. Y más o menos es lo que quería comentar. Encantado de dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Y bueno, quería recordarle a todos los que nos acompañan hoy que pueden enviar sus preguntas a través de la caja de preguntas y respuestas. Así que, bueno, si tienes alguna pregunta sobre la subasta, aquí tienes cuatro expertos hoy, así que es un buen momento para hacer tu pregunta. Así que, bueno, le cedo la palabra a Oliver. Oliver, cuando quieras empezar a compartir pantalla. Perfecto. Hey, buenos días de nuevo. Bueno, nosotros lo que voy a hacer es dar un poco nuestra visión sobre, bueno, rápidamente los resultados, pero sobre todo la parte, digamos, merchant que tienen estas subastas y lo que nosotros estimamos puede ser el impacto de estas subastas en el precio del pool a largo plazo. Y en el comportamiento un poco de los precios en intradía, ¿no? Entonces, bueno, muy, muy rápidamente, las subastas, para un poco poner en perspectiva las cifras o los precios medios con respecto a el coste nivelado de generar electricidad con solar y con eólico. Aquí he puesto dos gráficas que vienen de un banco de inversión que se llama Lazar, que traza desde hace años la evolución de los costos observados de generar energía con solar fotovoltaica y con eólico. Lo que ellos recogen son precios de diferentes subastas alrededor del mundo y demás, y entonces, bueno, pues tiran una gráfica donde representan para cada año un poco el rango que han observado ellos. Por ejemplo, año pasado, o sea, en 2020, vieron precios fotovoltaicos nivelados a un nivel de rentabilidad, digamos, similar, entre 30 y pocos y 40 y algo, ¿no? Entonces vemos que nuestro 24,5 para el 2023 sigue un poco la proyección que hace otro think tank, también similar al azar. Y bueno, vemos incluso estamos ligeramente por encima. Lo he pasado a dólares porque estas cifras son en dólares aquí. O sea que estamos perfectamente en línea, incluso un poco superior. En el caso de eólico se puede ver que el rango de variación es más amplio, porque depende mucho del factor de planta de los proyectos alrededor del mundo y hay realidades muy distintas. Entonces, bueno, pues ahí el rango de variación es mayor, pero aquí nuevamente en nuestro 25,3, que son 30 dólares, pues también está en línea con lo que se ve a nivel mundial, ¿no? O sea que no son precios especialmente, agresivos los que hemos visto aquí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Jaime y Rubén hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros pensamos, ya llegando a estos precios, lo que hay que entender es que, claro, estos precios, digamos, adjudicados no reflejan el 100% de los ingresos que van a obtener las plantas. Como ya mencionó Jaime, primero existe en la fórmula de precio un porcentaje de ajuste a mercado que hace que, según si se va con o sin almacenamiento, ese porcentaje varíe, pero deja la planta expuesta al precio del pool de alguna manera, que se convierte en un bonus o en un malus si el precio del pool es inferior al precio adjudicado, ya que eso va a perjudicar al precio de adjudicación, ¿no? Entonces, esta exposición puede llegar a ser el 25% en el caso del almacenamiento. Nosotros hemos asesorado a varios generadores o desarrolladores que han participado y de hecho se han adjudicado contratos y alguno de ellos está pensando ir con almacenamiento y entonces, por lo tanto, tendría acceso a ese 25% y ahí sí que, digamos, la parte de exposición al precio de mercado es relevante y nosotros pensamos que es un factor más que empuja a los generadores a no querer hundir el precio de mercado. Luego hablaré un poquito más de eso porque, digamos, es una exposición que sigue siendo relevante. Otro punto, antes de entrar al punto 2 de aquí de esta filmina, es algo que ha comentado también Jaime.
Los proyectos tienen que entrar en operación antes del 28 de febrero del 2023, sin embargo, el régimen retributivo no entra en vigor hasta el 30 de septiembre, por lo tanto, hay unos meses ahí obligatorios de exposición a pool, que hace también que los generadores o propietarios de centrales tampoco tengan un incentivo a querer hundir el pool, ya que van a estar expuestos a ello y eso va a afectar directamente a su línea de ingresos de los primeros meses, ¿no? Segundo punto o fuente de ingresos, que es el caso para proyectos que vayan con almacenamiento. El almacenamiento va a permitir dos cosas. Uno, desplazar carga, es decir, almacenar generación eléctrica en horas en las cuales se prevé que los precios puedan ser bajos. Entonces, no interesará ir a esas horas, sino desplazar esa generación hacia horas más favorables, de la punta de la noche, por ejemplo. Esa es una primera fuente de ingresos del almacenamiento, digamos, la más obvia. Pero la más rentable, sobre todo en el corto medio plazo, es que ese almacenamiento preste servicios de ajuste a red eléctrica. Esos servicios de ajuste son esencialmente una reserva de potencia y algo de en banda de regulación secundaria. Y ahí es donde nosotros vemos la mayor parte de los ingresos que se pueden obtener vía almacenamiento. Es decir, que no vienen por esparcimiento de carga ni por actuar en el mercado diario, si no vienen por los servicios de ajuste en red eléctrica. Y tercer punto importante a tener en cuenta es que las empresas que hemos asesorado, la gran mayoría, lo que sea, la capacidad que se han adjudicado no es la capacidad que van a construir. O sea, ellos van a construir más capacidad de lo que se han adjudicado. Por lo general, los casos que hemos visto es que la capacidad adjudicada es el 80% de la capacidad real del parque, adjudicado. Por lo tanto, significa que hay un 20% de la capacidad que va a ir a pool o va a estar expuesta, a merchant de manera obligatoria, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa exposición a merchant para nosotros también, para el propietario, es relevante y para nosotros nos hace también pensar los propietarios de las centrales van a tener cuidado a la hora de, una vez más, ofertar su energía en OMIE y no querer hundir los precios, como lo veremos, ¿no? Entonces, todo esto para decir en esta primera parte que, es fundamental poder estimar correctamente los ingresos que no son puramente de subasta. Hay una gran parte de ingresos merchant, como he dicho, antes de la entrada en vigor del régimen retributivo, durante el régimen retributivo por tanto la parte de porcentaje ajuste de mercado como el porcentaje de la planta que no está expuesta al régimen retributivo. Y obviamente, una vez terminado el régimen retributivo, que el project finance seguramente seguirá corriendo, queda una cola importante de merchant ahí que también va a tener un impacto relevante en los ingresos de las plantas, ¿no? Y luego una segunda cosa que es necesario poder proyectar para los desarrolladores o propietarios que hayan ido con almacenamiento es el valor de los servicios de ajuste en red eléctrica, que también es algo que va a ir variando en el tiempo a medida que vayan entrando más unidades de almacenamiento, ¿no? Entonces, luego, muy rápidamente, como segunda parte, esto es el impacto que nosotros vemos en los precios del pool. Esta es la capacidad instalada solar hasta la fecha, hacia el futuro. Esto que hemos puesto en azul es la capacidad que viene, respaldada por las subastas que el gobierno ha anunciado organizar para el futuro. Hemos extrapolado un poco porque el gobierno solo anunció hasta el 2025, pero nosotros pensamos que va a seguir más adelante. Este de aquí arriba, este puntito, sería el objetivo del PNIC. Y entonces lo que está entre la capacidad actual, y lo que es subasta, esta parte de aquí, que sería este triangulito de por ahí, serían proyectos que se construirían o bien a merchant o bien con esquemas de PPAs, ¿no? Que nosotros pensamos que seguirán existiendo. Entonces, todo esto para decir que la capacidad instalada solar se va a incrementar bastante. Muy rápidamente también la capacidad eólica. Pasa un poco lo mismo. Aquí el incremento es menor por las subastas porque los volúmenes son menores. Aquí lo que hemos puesto con esta línea son los proyectos o las centrales que están actualmente bajo el régimen retributivo anterior. No hay que olvidarse que en el caso del eólico, la inmensa mayoría de los proyectos que están en operación están bajo el régimen retributivo anterior, que asegura una rentabilidad razonable a los propietarios de las plantas, ¿no? Para nosotros esto es importante entenderlo porque también uno podría pensar, como están ya con un régimen retributivo, tampoco tienen ningún incentivo en actuar de manera inteligente en los mercados diarios e intradiarios, sino que lo único que les interesa es entrar, como sea, ofertar su energía a cero para asegurarse de estar despachado, porque de todas maneras a posteriori van a recibir
la rentabilidad razonable que se ha prometido el régimen tributivo, con lo cual, tal, ¿no? Y en cambio vemos que no es así. O sea, los propietarios de centrales eólicas que ya hasta hace poco ya eran 20 gigas o más de 20 gigas en el sistema, han actuado de forma profesional en el mercado, tienen unas estrategias de optimización de precios en OMIE que son bastante sofisticadas y buscan siempre optimizar mucho sus precios e incluso empujar el pool hacia arriba, ¿no? Bueno, para no extenderme mucho, este es digamos, el mix de generación que nosotros vemos. Esto es hasta la fecha, hasta el 2020, esto es hacia adelante. Vemos cómo, como cosas relevantes, por ejemplo, el carbón, que es esta cosa gris aquí, va desapareciendo. De hecho, a partir de este año queda algo muy residual, a partir del próximo año ya no hay carbón. Las nucleares también empiezan a salir de operación comercial a partir del 2029-2030. Y bueno, pues van tomando mayor peso el solar y el eólico. Solar es esto amarillo, eólico es esto azul. Y aquí en tachado amarillo y tachado azul hemos puesto el solar y eólico que iría bajo el régimen retributivo de estas subastas y que sumado aquí en el 2030 representaría un 12% de la capacidad instalada total, ¿no? Entonces, bueno, es relevante. Esto es lo que nosotros vemos en cuanto a generación. Digamos, a un perfil medio de generación en el 2021 y en el 2035, y aquí en vertical son los meses, digamos, es un perfil medio por mes. Entonces, se ve, o lo que queremos mostrar aquí es cómo cambia el mix de generación ibérico entre, por ejemplo, este mes de marzo, aquí 2021, no tenemos una base importante nuclear, tenemos un gas, que es esto naranja, que va, digamos, actuando de amortiguador para las puntas y una participación que ya es significativa, pero todavía no enorme, del eólico y del solar, ¿no? En cambio, vemos cómo en el 2035, con toda esta penetración renovable, bueno, por un lado, ha salido ya la nuclear, o sea, ya no hay nuclear de base. Quien reemplaza en parte la nuclear es el gas, que va a actuar una vez más aquí de amortiguador en noche y puntas. Y el solar y el eólico que toman un rol muy importante. Lo que está por debajo del cero son las exportaciones por un lado y el bombeo, que es esto azul, por el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, uno podría llegar a pensar con esto que, bueno, puede haber una caída de precio, puede haber canibalización. Eso es, bueno, siempre nos gusta mostrar esta gráfica de aquí, que es la generación eólica desde el 2014, que de nuevo entre el 2014 y el 2000 y en la actualidad más o menos la capacidad instalada eólica no ha variado mucho, ha estado muy constante en torno a 20 gigas, digamos, salvo los parques que se han puesto en operación comercial a final del 2019, digamos, una capacidad eólica muy significativa, muy importante, que ha marcado récords de generación en estas puntas de aquí. Este es el volumen generado en promedio mensual. De hecho, ha habido un récord de generación eólica a principios de este año. Y lo que hemos trazado aquí con esta línea es el apuntamiento, es decir, el precio capturado eólico dividido por el precio del pool. Y entonces, lo que nos gusta ver aquí o observar es que, a pesar de tener grandes puntas, digamos, de generación eólica, todas estas centrales que han estado en operación comercial han sabido introducir sus órdenes en OMIE de una manera sofisticada para evitar el colapso, digamos, o una canibalización masiva de su precio capturado eólico en todos estos años, ¿no? O sea, al principio vemos cómo ha habido, aquí es cuando empezaron a tener que inyectar en OMIE, digamos, a ofertar su energía. Aquí vemos que hay un periodo de prueba donde no han estado muy finos los representantes de mercado, pero vemos cómo estos últimos años, bueno, pues ha mantenido de forma bastante, o sea, muy constante por encima de 0,90 y casi de media en torno a 95, ¿no? Muy rápidamente, la misma gráfica pero con solar. Solar, la capacidad instalada es mucho menor, aquí con la generación. Ha incrementado la capacidad instalada solar a final del 2019 como consecuencia de las subastas del 2017, que es lo que refleja aquí en el 2020, cuando ya entra en operación comercial toda esta capacidad que aquí se inició. Entonces, aquí ya entra en funcionamiento y vemos como el 2020 ha tenido mucha más generación solar que el pasado. Y esto es el apuntamiento solar, de nuevo, el precio capturado solar del sistema dividido por el precio de 24 horas, que, como bien sabemos, ha estado de forma constante por encima de 1. Vemos cómo a principios de 2020 cae. Recordemos que aquí estábamos en pleno confinamiento con demanda súper baja. Y bueno, ahí también se estrenaban, por así decirlo, en el mercado estas nuevas plantas pasando este récord de aquí. Lo pasaron justo aquí y aquí vemos cómo ha habido un poquito de, quizás, de confusión en la forma de introducir las órdenes en OMIE.
pero vemos cómo esto se ha revertido bastante rápidamente, incluso aquí, que en mitad de año, junio, principios de julio, con récords históricos de generación solar, el apuntamiento solar vuelve a situarse por encima del 1 y, de hecho, bueno, pues sigue estando ahí hoy en día, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, somos unos bastante convencidos de que los representantes de mercado, los propietarios de las centrales, tienen un incentivo claro a no hundir sus precios y a utilizar técnicas muy sofisticadas para introducir sus órdenes en OMIE. Por lo tanto, no vemos canibalización excesiva. Sabemos que el apuntamiento puede caer, el nivel de precios puede caer. O sea, nosotros operamos también en mercados donde el apuntamiento y la canibalización han sido muy extremos, como en Chile o en México, donde hay zonas donde los precios en hora solar caen a cero y hay una canibalización tremenda. Pero España, a ser un mercado que tiene un solo precio para todo el país, que también permite amortiguar bastante, pues no vemos que esto se vaya a producir, ¿no? De hecho, bueno, esto es nuestra estimación un poco de precio a largo plazo. En azul vemos el pool 24 horas, promedio anual, digamos, para los próximos años. Y en amarillo el precio capturado solar promedio del sistema también. Todo esto son promedios y también cifras de promedios anuales. Sabemos como sí se va a abrir un apuntamiento entre el precio 24 horas y el precio solar, pero no vemos que esto vaya a ser un colapso, o sea, ni en el precio 24 horas, porque de nuevo todo este mix de generación pensamos que va a estar bastante equilibrado. O sea, puede haber caídas de precio durante el día, pero las noches van a ser más caras también. Y, bueno, pues el precio solar cayéndose, pero no con un apuntamiento ni una canibalización tremenda. Esta es nuestra visión y, bueno, encantado de contestar preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Muy bien, muchas gracias, Oliver. Y, bueno, ya tenemos varias preguntas, pero pueden seguir enviándolas. Y le cedo la palabra a Rubén. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para permitir el turno de preguntas y que nos podamos extender, voy a intentar ser lo más breve posible. Si os parece, voy a intentar compartir con vosotros una breve introducción. ¿Se ve bien? No. No. Bueno, da igual. Sí. Vale, da igual, lo he intentado. Bueno, en Banco Sabadell desde el 2018 hemos financiado más de 77 operaciones, sobre todo desde que se empezó con las anteriores subastas, que lo que hacían era fijar un coste de inversión y un determinado cupo de capacidad, que nos ha llevado, pues, entre proyectos Merchant, PPA y subasta, a alcanzar haber financiado unos 4,6 gigavatios, que han supuesto, pues, una financiación de más de 2.200 millones de euros inyectados en el sector solar en la península ibérica, ¿no? De los cuales en 2020, pues, en 2020 que ha sido el año en el que hemos hecho más volumen, con unas más de 30 operaciones, más de 1,5 gigavatios financiados y alrededor de un volumen de inversión de entre 700 y 800 millones de euros, ¿no? Entonces, en 2020, pues, cerramos la mayor operación con riesgo merchant que ha habido, que se ha financiado a nivel incluso europeo, con más de 312 megavatios financiados junto con otra entidad a primer nivel. Y luego en 2020, pues, también hemos hecho varias operaciones con PPAs, con Céntrica, más de 150 megavatios, Statkraft, con Shell también hemos hecho más de 150 megavatios, Endesa, con más de 500 megavatios financiados, Repsol, etc. Y esto, ¿cómo lo hemos hecho? Esto, para los proyectos de generación, normalmente se financian a través de la fórmula que se llama financiación de proyectos o project finance, ¿no? Que es una fórmula para financiar proyectos que se amortizan en el largo plazo. Es una fórmula que permite financiar proyectos en el largo plazo. Y esto se basa en la predictibilidad de los flujos de caja que tú tienes. Y esta predictibilidad se determina porque los flujos de caja son ciertos, constantes y recurrentes. ¿Esto cómo casa?
O sea, ¿por qué os explico todo esto? Esto es, lo explico porque casa perfectamente con el riesgo que desde el punto de vista bancario quiere mitigar la subasta. Porque lo que nos está, esto es lo que está permitiendo la subasta, una vez superado el paradigma tecnológico de la optimización de la producción, es decir, que tenemos bastante certeza sobre cuánto produce una planta, cuál es el volumen que produce un determinado proyecto, el principal problema que tenemos a día de hoy es la predictibilidad de los precios, del componente de, o sea, cuando, del, de ese componente. Entonces, lo que hace la subasta al determinar un nivel de precio fijo para los siguientes 12 años, pues está favoreciendo la predictibilidad de los proyectos. Durante la predictibilidad de los flujos de caja de los proyectos, que a su vez es básico para determinar cuál es el nivel de financiación del que puede beneficiarse un proyecto. Claro, el tema aquí es de que estamos hablando de 12 años, cuando a priori la vida útil de los proyectos es bastante superior a los 12 años, sobre todo porque eso tanto en la fotovoltaica como en la eólica hemos visto una excelente evolución de la fiabilidad tecnológica que permite extender las vidas útiles. Ahora se está hablando bastante más de 25 años, incluso 30 o más años, que compara relativamente mal con los 12 años que da de predictibilidad la subasta. Pero también es verdad que aquí está siendo muy, muy importante lo que sería la amortización de la inversión económica de los activos respecto a su vida útil. Que aquí lo que está siendo, lo que hemos visto, tal y como creo que ha comentado Jaime, ha sido muy importante durante la última década, sobre todo en el fotovoltaico, donde los costes de inversión, incluso los de operación y mantenimiento, se han beneficiado de una enorme escalabilidad y una enorme optimización que han permitido reducir los plazos de amortización de los activos considerablemente. O sea, tenemos dos elementos positivos: vidas útiles mucho más largas, plazos de amortización de la inversión más cortos. Este plazo de amortización de la inversión de los activos pues juega a favor de un plazo de la subasta de 12 años. Es decir, yo, sabiendo los precios a los que tengo durante los siguientes 12 años, a pesar de que los precios estén por debajo de los precios de lo MIE, yo sé que voy a poder amortizar antes los activos. Pero también la subasta, como estaba diciendo antes, lo que nos está permitiendo es tener una mayor predictibilidad de los flujos de caja, que a su vez va a permitir, como mínimo durante el horizonte de los siguientes 12 años, va a permitir una mayor bancabilidad de los proyectos. El tema es hasta qué nivel, porque si solo ponemos en valor los 12 años de la subasta, obviamente no llegamos a unos niveles de apalancamiento que van a permitir optimizar la TIR del accionista, y ni mucho menos este plazo de 12 años va a poder permitir que el accionista obtenga el retorno de su inversión. Entonces, para ello va a ser necesario poner en valor la cola que hay, la cola entre los 12 años de la subasta y la vida útil de los activos. Y aquí pues hay dos agentes que vamos a tener que poner en valor estas colas, tanto los financieros, la parte bancaria, que va a tener que asumir parte de riesgo merchant para poder incrementar los niveles de apalancamiento de los proyectos, y luego obviamente las expectativas que tenga sobre el mercado el inversor o el accionista. Que va a ser palanca importante para su TIR. Entonces, ¿cómo vamos? Bueno, los bancos, el riesgo merchant es un riesgo que, a pesar de que en Banco Sabadell sí que creemos que hemos sabido entenderlo y hemos hecho varias operaciones merchant y creemos que vamos a continuar en esta senda. No solo en operaciones solo merchant, sino en operaciones con PPA, sino también en operaciones con subasta. Entonces aquí tenemos que hacer un...
para determinar la predictividad de los flujos de caja en el largo plazo, tendremos que hacer un ejercicio para entender cómo se va a comportar los precios de la electricidad en dicho largo plazo. Para hacer este ejercicio, los principales riesgos que estamos identificando los bancos pues son cuál va a ser la evolución de la carga base, o sea, del precio de la carga base, que aquí pues ya hemos tenido, Olivier ya nos ha explicado cuál es la previsión que hay. Bueno, hay paradigmas importantes entre cómo va a evolucionar la oferta y cómo va a evolucionar la demanda. Aquí nosotros desde nuestro punto de vista coincidimos bastante con el consenso que hay en los asesores de mercado. Quizás en nuestro rol de entidades financieras los perfiles centrales los vemos algo optimistas y por eso pues miramos de buscar un equilibrio entre los escenarios centrales y los escenarios más pesimistas de las curvas, sobre todo porque tenemos en cuenta un elevado riesgo a la hora de predecir cuál va a ser el factor de apuntamiento que van a tener los proyectos, sobre todo por, bueno, ya lo ha explicado también Olivier, por la entrada cada vez más destacada de las renovables en el mix energético y también por el posible riesgo de canibalización de la fotovoltaica a medida que se va incrementando la capacidad instalada. Y bueno, me ha gustado mucho escuchar la exposición de Olivier donde vemos de que los agentes fotovoltaicos que van a entrar en el sector pues van a poder tener, como ha pasado en la eólica, van a poder tener la oportunidad de ir modulando la oferta que van casando a mercado para si me permitís la expresión, para ir influenciando en la casación de los precios. Pero bueno, también es verdad de que nosotros en el fotovoltaico pues también entendemos de que la correlación que hay entre toda la capacidad instalada que vierte al mismo tiempo energía en el sistema es bastante elevada, es decir, normalmente en toda la isla energética que supone en la península ibérica, cuando hay radiación en un punto, es bastante probable que en el otro punto de esa isla energética también haya un determinado nivel de radiación similar. Esto es algo que nos han trasladado varios asesores de mercado y que hemos podido ver, que hay una correlación. Pues si tienes un proyecto en el sur y en el norte, en media anual hay una correlación positiva a la hora de inyectar energía y de inyectar puntas de oferta en el sistema al mismo tiempo. Entonces aquí sí que damos un riesgo del apuntamiento que tendremos que entender bien para poder optimizar el apalancamiento de los proyectos. Y luego otro de los temas donde nosotros también vemos bastante incertidumbre a mitigar es la correlación, valga la redundancia, que hay entre el índice de precios de consumo, entre el IPC o inflación y los precios de la energía, ¿no? Donde vemos una cierta tendencia sectorial que no acabamos de entender y que nadie nos acaba de explicar, una cierta tendencia a ir inflacionando según IPC las curvas de carga base que vamos recibiendo y que nos van razonando desde los asesores de mercado, ¿no? Y esto es un tema importante, ¿no? Y bueno, para no extenderme más, o sea, vemos que la subasta va a permitir dar más liquidez a los proyectos y permitir mayores niveles de apalancamiento porque se va a mitigar el riesgo de predictibilidad de los ingresos en el medio plazo, hasta 12 años, pero va a ser muy importante la labor de los bancos a la hora de poner en valor las colas desde los 12 años hacia adelante para poder optimizar el apalancamiento de los proyectos para que los accionistas vean unos retornos razonables con estos niveles de precio. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Yo creo que, bueno, si a todos les parece bien, nos extendemos unos cuantos minutos más para responder algunas de las preguntas.
porque en un minuto yo creo que no llegamos. Sí, lo siento, pensaba que iba a ser más rápido. No, no te preocupes. No te preocupes, que la verdad es que el tema da mucho de sí, es muy interesante y sí, da pie a muchísimas preguntas. Realmente, bueno, yo creo que una de las que ha causado más curiosidad viendo las preguntas que se han publicado aquí y en el chat es que el Olivier que mencionabas, que aquí lo voy a leer porque hubo una persona que lo puso de mejor manera que yo. Dice, ¿qué tipo de estrategias utilizan los eólicos y fotovoltaicos para conseguir que el apuntamiento no caiga en picado en picos de producción? Bueno, nosotros lo que nos dedicamos a hacer, entre otras cosas, es analizar todas las ofertas que se presentan en OMIE, que son públicas 90 días después del día, digamos, en las cuales se ejecutan, ¿no? Entonces ahí analizamos las ofertas que han sido ejecutadas y las ofertas que no han sido ejecutadas, o sea, todo el conjunto de ofertas que se presentaron para ese día en particular, ¿no? Y ahí vemos un poquito cuáles han sido las estrategias. Y bueno, o sea, lo primero es importante entender que la inmensa mayoría de los propietarios de centrales actúan en OMIE a través de representantes, que son empresas profesionales que llevan casi una década representando a centrales en frente a OMIE, y que en un primer momento han desarrollado unas estrategias muy potentes, digamos, para evitar los desvíos en la producción anunciada por las centrales, ¿no? Entonces, los desvíos eran, oye, yo para mañana creo que voy a producir 50 megas, si luego resulta que produzco 60, bueno, al final del día Red Eléctrica me puede penalizar o bonificar. Y entonces, bueno, lo que han buscado los representantes de mercado, por una parte, es optimizar mucho la forma de introducir las órdenes en mercado en OMIE y luego cómo actuar en mercados intradiarios para corregir lo que se hizo en el diario el día de antes, frente a los datos reales de producción que está teniendo la planta en el instante, ¿no? Y eso luego les ha llevado a una segunda etapa también a desarrollarte una estrategia unas herramientas, digamos, de optimización de precio o de optimización de ofertas para tratar de empujar un poquito el pool hacia arriba, ¿no? O sea, sin ninguna mala intención ni maldad, pero sino diciendo, oye, pues mira, intentemos un poco esto, ¿no? Y de hecho, hay una noticia bastante relevante, no me acuerdo qué fecha fue, pero me parece que fue en septiembre, cuando una planta solar marcó el precio del pool a las 11 de la noche, un día X de septiembre, a un precio alto además, ¿no? Entonces, o sea, uno, que una planta solar marque precio, que además es una planta solar muy pequeñita, además a las 11 de la noche, cuando obviamente no genera la planta, pues es bastante representativo de las estrategias que se están haciendo ahí, ¿no? Y bueno, ya por último, conociendo un poco las herramientas que ellos implementan o utilizan, ¿no?, los representantes de mercado, hay muchos proveedores de software que están vendiendo herramientas realmente muy, muy sofisticadas con inteligencia artificial, que lo que hacen una vez más es analizar el pool, que de nuevo se fijó en el mercado del día en adelanto, o sea, el pool de hoy se determinó ayer, pero luego hay una corrección posible en los mercados intradiarios hoy con respecto a lo que está pasando realmente en cuanto a generación de la planta en sí, más la generación total del sistema, el consumo del sistema, y lo que hacen esas herramientas de optimización de órdenes son algoritmos muy sofisticados de inteligencia artificial que leen el mercado en cada momento e intentan colocar unas órdenes pequeñitas para tratar de empujar un poquito más hacia arriba la fijación de precios en intradiario y evitar los desvíos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que nosotros vemos es lo que tratábamos de reflejar antes con el gráfico de lo que pasaba con la eólica. De nuevo, la eólica hasta hace poco tenía 5 veces más de capacidad instalada que la solar. La eólica pasa lo mismo que lo que mencionaba Rubén ahora. O sea, normalmente cuando genera la eólica en un punto hay una correlación alta con la generación en el resto de España. O sea, los frentes entran de oeste a este, pero vamos, se va generando mucho eólico todo a la vez y a pesar de eso, gracias a esas herramientas muy sofisticadas de introducción de órdenes, se consigue tener un apuntamiento muy bajo e incluso poder marcar precios altos en ciertas horas de generación eólica. Muchas gracias, Oliver. Sí, sin embargo, bueno, yo creo que hay bastante inquietud, ¿no?, juzgando por las preguntas que se han hecho en el chat sobre qué va a ocurrir, ¿no?, a mediano o largo plazo. Y una de las personas que, no sé si todavía estará conectada, pero preguntaba sobre la posible destrucción de valor a estos precios, o sea, que los precios les parecían muy bajos. ¿Qué opinan al respecto? ¿Son muy bajos los precios? ¿Son sostenibles? ¿O los ven?
Bueno, puedo comentar un poco sobre esto. A ver, todo depende de cómo se mire. Es decir, evidentemente, si uno mira la expectativa de precios que puede haber en el mercado a unos precios superiores a los que se oferta en subasta, pues sí, en teoría está uno perdiendo dinero. La realidad es, primero, ese precio no es cierto, tiene riesgo y lo estamos viendo. Últimamente hay periodos prolongados con precios realmente bajos, incluso por debajo de los 2 euros, lo cual eso tiene su riesgo evidente. Y luego, en segundo lugar, evidentemente, un developer entra en una subasta o entra en un PPA pensando que por una parte puede sacrificar un poco del precio obtenido, pero a cambio, primero, como he dicho, gana certidumbre y segundo, sobre todo, gana mejoras en la posibilidad de financiar. Puede ser que las condiciones sean mejores o puede incluso que una planta únicamente a Merchant sea muy difícil de financiar, con lo cual es la posibilidad de tener financiación o no tenerla. Con lo cual, en esa situación, evidentemente, uno trata de dar un precio competitivo para salir adjudicado en subasta, para tener certidumbre sobre los ingresos futuros, para tener una buena financiación, para tener a los accionistas tranquilos y contentos, y al final el precio que pudiera esperarse en el mercado, pues bueno, evidentemente es incierto, y en todo caso es un precio que bueno, que aplica si construyeras la planta pulmón sin financiación, pero como no es el caso, tienes que sacrificar cierta parte de precio posiblemente para poder tener mucha más certidumbre y la financiación que te corresponde. En todo caso, evidentemente los precios de subasta se calculan tratando de meter todos los inputs en un modelo financiero, tanto lo que es el precio esperado de mercado durante la parte que aplica, es decir, el porcentaje de ajuste, el precio anterior a régimen de subasta, posterior, los costes de CAPEX, de instalación, veía que había también una pregunta respecto a la relación con ello, se meten todos los inputs y se va jugando con un precio, pones un precio de subasta, ¿qué rentabilidad te sale? ¿Es aceptable para los accionistas o no? Pues si no lo es, hay que subir el precio y si es alto, pues se puede bajar para intentar asegurar en subasta. Al final, el precio que te sale final, que es el que ofertas de subasta, es el que te proporciona la rentabilidad que tú buscas si el resto de inputs se cumplen, que eso también es otro tema, pero en principio elimina la incertidumbre. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguno de los otros ponentes quiere agregar algo. Bueno, yo quería decir, o sea, complementando lo que decía Jaime, que de nuevo, o sea, el precio de la subasta no son todos los ingresos que va a recibir la planta. O sea, de nuevo, es altamente probable que solo el 80% de la planta vaya a subasta, que hay un 20% que esté expuesto a merchant, con lo cual, como también lo mencionaba Rafael antes, ¿no? O sea, este mismo sorpresa de precios, bueno, bajos, que en este caso no fueron tan bajos, pero se vio, por ejemplo, en México, y ahí el esquema era que la exposición a merchant se convertía en un bonus, ¿no? O sea, la subasta era, lo que acaba de decir Jaime, para conseguir o atar la financiación, y la parte de exposición a merchant era lo que daba, digamos, el bonus en cuanto a rentabilidad, ¿no? O sea, la sorpresa agradable venía por la parte del merchant, que no, es la parte de la planta que no va a la subasta, y en este caso además lo que viene del porcentaje de ajuste de mercado y lo que viene quizás también en la cola una vez que se salga de la subasta. Muy bien, muchas gracias. Rafael, te estás silenciado, que veo que quieres decir algo, pero tienes el micrófono. Sí, efectivamente, yo creo que está el binomio de riesgo y rentabilidad. Rentabilidad, como ha indicado Jaime, en coste de oportunidad de poder vender la energía pues, a un mayor precio, pero con, digamos, la situación de a lo mejor no poder financiarla o simplemente que no encaje, digamos, con el perfil riesgo del jugador. O sea, en ese aspecto, como he dicho, coste de oportunidad de ingresos, pero perfil riesgo, por otro lado, del jugador con el que estés. Como ha dicho Olivier, puedes ir a estrategias de 100%, bueno, 80-20%,
al final los ingresos total de Merchant van a ser superiores al 20%, porque ya no solo durante el periodo de contratación, sino que tienes tu cola, tienes los early revenues, que también se han comentado aquí, que es otro aspecto, otra palanca que se activa, digamos, para poder llegar a estos precios. Y pues alternativa, como ha dicho Rubén, existen los casos, son los que menos porque hay mucha banca comercial que no asume, digamos, esta tipología de proyectos, no solo en el mercado español, yo tengo experiencia en el mercado mexicano. Sabadell es, digamos, el único de la banca comercial que ha querido asumir ese reto, cosa que se le agradece, digamos, por el impulso que le da al mercado. Pero ya no solo en la parte deuda, en la parte equity también hay jugadores que no se sienten cómodos. Ahí yo provengo de grandes IPPs que llevar una planta merchant no estaba dentro del perfil de riesgo cuando había otros IPPs grandes, como por ejemplo me parece recordar Iberdrola, que sí que lo asumían. Es decir, es un tema del binomio de siempre, de toda la vida, riesgo-rentabilidad, y a partir de ahí el perfil de cada uno de los jugadores. Muy bien, y bueno, otra pregunta, tratando de englobar un poco las preguntas que he visto, ¿no?, sobre el papel del almacenamiento. ¿Qué papel podría jugar el almacenamiento? Ya vi que creo que Jaime dijo al principio que no se contempla que ninguna de las plantas tenga almacenamiento esta vez. ¿Eso a qué se debe? ¿Se debe a que no está remunerado el servicio suficientemente? ¿O por qué no se espera que haya almacenamiento ahora? Porque claro, si tienes una situación en la que hay obstáculos regulatorios, hay obstáculos de rentabilidad. Yo en ese aspecto creo que es importante el tener un poquito una visión del estado del arte a fecha de hoy en materia de almacenamiento, y para mí hay dos aspectos a tener en cuenta. Por un lado, el sobrecoste o el incremento de CAPEX que pueda suponer, digamos, la implementación de una solución de este tipo. Y digamos el arbitraje que se puede conseguir. Este arbitraje, no sé si lo ha comentado Olivier más en detalle, digamos, de las dos fuentes de ingresos que se pueden tener, tanto por la parte de un time shifting y poder desplazar, digamos, la curva de generación y, por tanto, la curva de ingresos, y por otro lado, la venta de servicios arancelarios, los ancillary services, que a fecha de hoy, y pues, no sé si está totalmente implementado en España. Yo, mi experiencia es que en México no estaba implementado, y por tanto, digamos, ese segundo stream revenues que puedes tener para amortización de este tipo de instalaciones, pues no estaba totalmente definido. Yo creo que va a ser cuestión de una correcta implementación de estas dos tipologías de ingresos, más aparte la optimización del CAPEX. O sea, para mí va a ser la siguiente barrera o el siguiente elemento disruptivo a batirse. No creo que vaya a ser en el medio o largo plazo, yo creo que va a ser en el corto a medio plazo como muchísimo, y creo que sí, creo que va a ser un aspecto que todas las plantas van a tener que acabar considerando para poder adecuar y ser competitivas y estar manteniéndose en el mercado y poder jugar también, digamos, con estas metodologías de oferta de precios que estaba comentando Olivia en el mercado de día. Sí, bueno, para complementar un poco, yo creo que en el tema de servicios de ajuste, o sea, sí que existe en España, digamos, sobre todo en reserva de capacidad, o sea, puedes estar, pero bueno, yo creo que lo que falta quizás es visibilidad sobre la evolución de ese precio. O sea, hoy en día la reserva de capacidad la están dando centrales térmicas. Obviamente el almacenamiento podría ofrecerla a un precio más barato porque no hay combustible, o sea, no tiene un coste operacional, digamos, el ofertar reserva de capacidad con almacenamiento, pero claro, o sea, muy rápidamente si baterías empiezan a ofertar ese servicio, el precio de remuneración de ese servicio va a caer también, ¿no? O sea, lo que va a recibir un propietario de baterías por proveer ese servicio de ajuste al sistema va a bajar, y por lo tanto muy rápidamente va a dejar de ser interesante, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, yo, de todas maneras, de haber visto en otras charlas también un poco la opinión del Ministerio, yo creo que ellos son un poco conscientes de que quizás la señal que dieron en esta subasta con respecto al almacenamiento era débil, ¿no? O sea, el porcentaje de ajuste de mercado pasando de 5 a 25%, o sea, no fue una señal suficientemente clara para que la gente se atreviese a pensar en almacenamiento. Yo creo que en las próximas subastas van a hacer algo un poquito más eso, significativo o claro, para que la gente realmente se atreva a eso. Muy bien, muchas gracias. Jaime, por favor.
Sí, bueno, en línea con lo que estaba comentando también Olivier, yo, o sea, existe la posibilidad regulada de que se convoquen subastas específicas para almacenamiento, para plantas con almacenamiento. Yo pienso que probablemente es una buena solución porque, como decía, el problema en esta subasta es que una planta con almacenamiento tiene que competir en precio con plantas sin almacenamiento y, evidentemente, esto tiene unos grandes beneficios, pero también un sobrecoste en el almacenamiento, con lo cual entiendo que eso es difícil. Veremos, como decía, no se sabe todavía porque hasta que no entre en operación no hay por qué declararlo. Veía también una pregunta de si es fácil añadir luego almacenamiento. Bueno, una planta ya en operación no es fácil en el sentido de, primero, hay que conseguir los permisos y la conexión actualizada en el almacenamiento. Lo que sí se puede hacer es, en previsión de esa posibilidad futura, pues evidentemente hacer un diseño de la planta para permitir el almacenamiento, instalar equipos que sean compatibles, dejar incluso cableado listo, dejar espacio para los containers o el tipo de almacenamiento que se ponga, etc. Y es verdad, por ejemplo, también lo que comentaba Olivier, en Australia ha habido una experiencia muy clara donde se hizo una planta eólica, en este caso, en Hornsdale, con almacenamiento, y bueno, en los primeros meses de operaciones, efectivamente, bueno, tuvieron bastante suerte y ha sido bastante rentable su operación, y es verdad que según se ha ido añadiendo almacenamiento y también han ido variando las condiciones de mercado, pues los ingresos iniciales pues han bajado bastante. Eso es Australia, hoy por hoy, eso es Australia donde, por cierto, los precios de mercado pueden subir, creo que es hasta un máximo de $1,800 el megavatio hora, con lo cual no es nada comparable a la diferencia de precio que puede haber en España, y de hecho se han dado casos de precios muy elevados, que es lo que la suerte hasta cierto punto que tuvo esta planta, la mala suerte en este caso para los consumidores que han tenido que soportar estos niveles de precios elevadísimos. Pues bueno, yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas todavía y podríamos seguir hablando aquí durante horas, pero lamentablemente no se puede. Así que, bueno, les agradezco a todos los ponentes y a todos los que estuvieron con nosotros hoy en el webinar. Recuerden que hemos grabado el webinar y recibirán la grabación y las diapositivas también. Así que, bueno, pues muchas gracias.